¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora en que tú estés mirando este video. Bueno, pues el día de hoy nos salimos un poquito de la ciudad de León, Guanajuato, para venir a hacer una investigación, digamos, urbex de noche, mezclada un poquito también buscando el fenómeno paranormal. Y el día de hoy, bueno, pues nos encontramos muy cerca de lo que es Comanja de Corona. Ya estamos a unos cuantos kilómetros por llegar, y a lo lejos, bueno, pues podemos ver la mancha urbana de la ciudad de León, Guanajuato. Así es, ahí la podemos mirar, observar. Y pues el día de hoy viene conmigo Pepe Chuy, después de mucho tiempo que no había podido salir en las exploraciones. Muchísimas gracias, Pepe Chuy, por acompañarme esta noche a este lugar. Gracias por estar aquí y me da mucho gusto volver a verte y volver a transmitir juntos, Pepe Chuy. Pues muchas gracias, Isra. Muchas gracias. Aquí seguimos nuevamente con todos ustedes. Y pues más que nada, como dice aquí Israel, venimos a esta zona por ahora sí, la gente que nos pasa los datos. Más que nada la indicación de esta zona. Es una zona bastante conflictiva para llegar, Isra. A mí lo que sí me está ya sacando mucho de onda es que está demasiado cargado este lugar. Ya la verdad, ya yo estoy muy inquieto. Será más que nada ya la falta de costumbre de andar aquí en. Ahora sí que a salto de mata contigo, pero emocionado y feliz por nuevamente estar con ustedes. Muchísimas gracias, Síganme Pepe Chuy. nuevamente. No, hombre, gracias, Pepe Chuy. Como dice Pepe Chuy, ya tenía tiempo que no estaba con nosotros aquí grabando. Y bueno, Pepe Chuy, pues ojalá podamos encontrar algo en este lugar. Ahorita, en un momento, vamos a empezar a bajar a una cañada que hay aquí abajo. Y más que nada, Pepe Chuy, pues lo que se cuenta, lo que se dice, que hay pues personas que se dedican a hacer brujería en unas ruinas que están aquí cerca. Sí, de hecho fue ese dato que nos pasaron. Nos tardamos ahorita en comenzar porque realmente sí estuvo un poquito complicada la zona para llegar a donde están esas ruinas. Así Sí, es. si no, no las ubicábamos, estábamos bastante perdiditos, se podría decir, pero es que más que nada también tenemos que ubicar y buscar la seguridad en un perímetro para que no, para hacer más que nada la exploración segura. Pues vámonos pues, Pepe Chuy, vámonos caminando de una vez. Ahorita podemos ir platicando un poquito. Y bueno, Pepe Chuy, hoy viene un poquito malito de los ojos, por eso es que trae lentes para que no vayan a pensar que, ay, ¿por qué trae lentes de noche? No, anda un No, poquito enfermo. Entonces vamos a prender tu luz, Pepe Chuy. sí, más que nada, pues ya ves, como Nos te vamos cuento, en baja. por lo del trabajo, sí Atrás. me afectó un poquito, pero no hay nada que no se arregle. Ok, amigos, pues ya vamos a empezar, nos vamos a ir con la luz de Pepe Chuy. Ahora sí hay que tener un poquito más de cuidado, Isra. Yo también ya voy a sacar mi lámpara. Amigos, sí está un poquito complicado el lugar. Vamos a prender la luz porque luego nos van a decir, híjole, casi no se miraba luz. Y bueno, pues vámonos. No, es que sí, el lugar está un poquito. ¿Ves si quieres apagar la tuya? Si piensan que esto está medio feo el lugar para bajar, no, espérense un poquito más abajo. Nos costó un buen llegar, Isra, pero sí encontramos las ruinas. Ver dónde están pues estas ruinas, más que nada, Pepe Chuy. Y fíjate que se me hace pues muy interesante el lugar, ya que pues es ya un lugar muy cerca de la sierra. De Sí, hecho, ya a lo lejos se alcanzan a ver las antenas. las antenas, unas lucecitas Y ahora, por que están ejemplo, allá al fondo, Pepe Chuy. sí, de hecho, si te fijas, cuando veníamos bajando, creo que estas edificaciones ya son las últimas, porque más adelante ya prácticamente es la cañada y es donde ya se empiezan a ver ese tipo de ruinas que nos habían comentado. Y pues, cómo no, pues el lugar se presta bastante para lo que viene siendo la actividad de estas personas. Claro, y más que nada pues por lo solo, ¿no? Mira, ahí hay una finquita que se ve ahí a un lado, nada más que no la voy a sacar por Está complicado. pues por respeto, ¿no? A las personas que están fincando, que ya se ve que también ya le pararon a la construcción. Quién sabe por qué razón o por qué motivos, pero sí, la verdad, suena un poquito inquietante y ya se empiezan ¿Escuchaste? a escuchar unos ruidos, ¿eh? No, yo escuché como unos gritos hacia allá.
no sé si estarás de acuerdo, pero fueron como unos gritos allá a lo lejos Sí, a lo lejos, y al fondo, como sí. si estuvieran personas, ¿no? Sí, Hacia el... de hecho se escucha que provienen de allá abajo de la cañada. Pues vamos a investigar, amigos, a ver qué podemos encontrar en este lugar. Y bueno, pues un agradecimiento a todas las personas que se están conectando, a los que se están sumando a esta transmisión. Muchísimas gracias. No olvides de regalarnos tu like si este video te está empezando a gustar o si te está agradando. Te vamos a dar el agradecimiento. Y no olvides también visitar todos los videos que tenemos. Tenemos videos de leyendas de aquí, de la República Mexicana. Muy buenas, por cierto. Entonces, pues ahí te invitamos para que después de mirar este video, Hoy. te vayas a mirar todo lo que tenemos aquí. Fíjate que ¿Lo escuchaste? hoy, Oyó como unos quejidos, ¿no? como un quejido. Y se ve una oscuridad tremenda, tremenda, tremenda aquí, amigos. Las piedras, mira, fíjate que las piedras, Pepe Chuy, se ve como si estuvieran brillando. Bueno, con la luz que traigo ahorita no se alcanza a ver mucho, pero como si hubiera minerales, ¿eh? Sí, de hecho, yo también lo noté cuando veníamos bajando. De hecho, estas no tanto. Más abajo sí se ve que brillan más, como si tuvieran minerales. Como si estuviéramos pegándonos así como más para allá, hacia las minas de Orarcón. Exactamente. Fíjate, Pepe Chuy, que aquí lo que me inquieta un poquito es el que nos vayamos a resbalar o vaya a pasar otra cuestión fuerte. Vamos con mucho cuidado. Mira lo que viene siendo las cosas que te dije que me había pasado apenas hoy en el trabajo. ¿Y dónde ando? No, no te ¿Dónde ando? pases. Amigos, Pero aquí no hay un pasa nada. camino, mira, aquí hay un camino, ¿ya viste? Sí. Mira, por aquí era. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, hijo de su madre, ahí voy. Cuidado, cuidado. Wow. Híjole, sí se siente Pues cómo cambia el clima. tétrico el No, ya aire, se siente aquí todo, ¿eh? helado. No manches, y bueno, ahorita aquí casi ya estamos pegados casi a las 12 de la noche. Va a estar un poquito complicado, pero es la única bajada que tenemos. ¿Por dónde bajaste? Por aquí, ¿verdad? Por aquí, Ra. ¿No está más o Pero menos por aquí? es mejor por aquí, mira, porque aquí tienes un punto de apoyo ahí con esa piedra. Ten cuidado. Sí, no te preocupes. Aquí. Clavo ahorita aquí los talones. Mira, yo veo que brilla mucho, ¿eh? Se activó Se el activó un radar. radio. Mira. Creo que vamos por buen camino. Una veladora incrustada aquí. A ver. No manches, ¿esto por qué? ¿Algún trabajo de brujería? Posiblemente, pero Manches, ve, está como... Híjole, sí. vamos por buen camino. No manches, fíjate que sí da un poquito de cosa, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado, o sea, porque la verdad sí está. Déjame decirte que si aquí llegamos a tener una lesión en un tobillo, difícilmente va a salir alguien de aquí. Pero esperemos que no suceda eso. Vas tú por delante, Pepe Chuy, para que vayas guiándome un poquito con... Que vayas guiando. Se escuchó, ¿verdad? Sí, se escuchó. Me vayas guiando un Acá poquito, de este Pepe lado, Chuy. ya. Para irte siguiendo, que yo me distraigo un poquito, voy más distraído, más bien Sí, con sí, los aparatos.
Híjole, amigos, sí está un poquito complicado, ¿eh? Podemos ir bajando de lado, Isra, porque así lo que es en línea recta va a estar más complicado. Pues tú consideras que es mejor así. Es mejor así. De hecho, de repente las piedras es como si fueran Sí. escalones. O como si estuvieran acomodadas a propósito de escalón. Creo que por aquí ya está un poquito más seguro bajar así en línea recta. Se escuchan perros a lo lejos. Eso también, fíjate que me inquieta, porque pues no sabemos si son perros que anden aquí Perros. sueltos y pues perros bravos, perros con hambre. Exactamente. Y son perros que Ay, atacan en güey, manada. allá, ¿eh? ¿Dónde? Allá al fondo, allá al fondo, al fondo. ¿Así? Algo se escuchó. Mira, mira, mira. ¿Viste? Sí, alcanza a verlo. A ver si lo alcanzaron a mirar ustedes, amigos, pero allá al fondo se miró como si fuera como uno de esos globos de Cantoya, Sí, pero no sí, sé sí. si lo alcanzó a agarrar la cámara. A ver. Pero fue algo muy rápido, apenas yo también lo alcancé a captar. A ver, ahorita con qué nos encontramos, si quieres seguimos Ok, vamos a seguir bajando. bajando, Pepe Chuy. El senderismo es muy bonito, pero aquí está complicado. Cuidado con el nopal, ¿eh? Nopales y muchas cosas que hay aquí, y esos son los que nos pueden espinar. Esto es a lo que. Oye, es como si fuera un camino, ¿verdad? Esto es lo que mencionabas de las piedras, mira. Aquí ya se ven así como con mucho brillito, como mineral, no sé. Mira, cheque la piedra. Como si brillara. Mira. Creo que ¿Escuchaste? Micrófonos de condensador del teléfono para evitar un poquito el ruido del aire, pero y esa piedra está estrellado a la mitad, ¿eh? ¿Cómo ¿Le dio contamos? otra bajada o qué? Esa bajada Sí. la perdimos, ¿o qué? No, ¿verdad? No, es que todavía falta. Mira, es allá enfrente. Ah, caray, hay unas casas allá. Pero Entonces, ¿por dónde bajamos? ¿Por aquí? no, no, Uy, espera. uy. Uy. No manches, se escucha un grito. Alguien es de frente. Seguir de frente para rodear esta parte de aquí. Sí, ¿verdad? Entonces sí vamos. Creo que por el camino correcto. Hay unas casas allá al frente, amigos. ¿Serán las casas esas, Pepecho, que nos dicen? Probablemente, porque sí, es que, mira, Uy. están en medio de la nada. ¿Pero quién diablos va a venir hasta acá? Exactamente, lo acabas de decir. ¿Quién diablos va a venir hasta acá? ¿Quién más? Más que este tipo de personas que se dedican a hacer trabajos oscuros. Uy.
¿Sí escuchaste? ¿Cómo que escuché que alguien habló aquí atrás de mí? ¿No te diste cuenta? Sí, alcancé a escuchar, ¿eh? Estaba terminado de hablar y como si alguien hubiera hablado aquí, exactamente a mi hombro. Ojalá y no sea que nos quieran empezar a distraer, pero sí, miren, ahí hay unas casas, Pepe Chuy. Ojalá y no haya personas que... Y desmayado. Que se vayan a molestar. No, está abierto. Ese es el camino, mira. Por Que aquí. se nos perdió allá arriba. Hay unas casas, amigos. Hay fincas, de hecho, allá arriba. O sea, como la oscuridad de la misma cañada nos perdió el camino. Y yo creo que, bueno, aquí para que bajen vehículos se me hace un poco complicado, ¿eh? Pues te diré, mira, todo esto es pura como gravilla suelta. Un vehículo convencional no te va a subir tan fácil. De bajar como sea, te baja. Luego miren, está enmayado. Caray, sí se ve medio terrorífico él. Se ve que están divididos los terrenos, pero... Pero como tú dices, o sea, ¿quién fue? ¿Escuchaste eso? Algo tronó. Pues de este lado. Hola. Hola. Buenas noches, ¿hay alguien ahí? Buenas noches. Se escuchó como si algo fuerte hubiera tronado. Ese perro ya se vio más cerca, ¿sí? ¿Qué diríamos, güey, si nos sale aquí un vivo? Esa es la cuestión. No creo que no la crea que venimos de campismo. Y menos de noche. Pues vámonos con mucho cuidado, nada más. Si alguien pisara atrás de nosotros, no Como si tenemos alguien cabeza. viniera siguiéndonos, ¿verdad? Sí, o sea, cada que avanzamos se escucha como que alguien viene atrás también pisando. ¿Ya viste que hay una casa? Sí, ya la Aquí a un lado de nosotros. vi. ¿Sí? Obviamente, si está cerrada, no vamos a entrar. Fíjense cómo increíblemente los perros empiezan a detectar cuando personas
Se acercan a estos lugares. Entonces, ¿sabes qué, Pepecho? Vámonos con luz un poquito más baja. Sí, hay que ir con luz más bajita. Ahí hay una casa, miren. No sabemos. Híjole, lo que no entiendo es que... ¿Quién vivirá aquí, no? Pero... De hecho, o sea, la casa se ve reciente. No se ve de construcción vieja. Es que hay que apagar un poquito las luces. Como que estoy escuchando a los perros ya más de cerca. Se escuchan más cerca, sí. ¿Escuchaste? De este lado. Vamos a hacernos un poquito seca nada más. De este lado. Uy, no manches. Qué feo se está escuchando. Los perros ya no están ladrando por nuestra presencia. Si te das cuenta, ya es un ladrido muy diferente. Están hasta aullando. Eso ya los inquietó por otra cosa. Ese candado se ve que tiene rato que no lo abren, ¿eh? Está empezando a inquietar esto un poquito, ¿eh? Es que se siguen escuchando hacia allá. Entre los ladridos de los perros se escucha como un lamento, no sé si lo has notado. Sí, y muy claro, fíjate. Sí. Si es la luna. Amigos, apagamos la luz. Si es la luna, ¿qué onda? No sé, pero hay algo. Es la luna, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En serio? Mira, amigos, está saliendo la luna. La verdad, no manches, se siguen escuchando. Uy. Uy, escucha. Amigos, no sé si para ustedes sea captable lo que estamos escuchando nosotros, pero sí se está escuchando algo extraño. Ahorita, como bien lo venía mencionando José Luis, se escucha como si alguien, o se escucha como si alguien estuviera caminando a nuestro alrededor. A nuestro alrededor, pues está saliendo la luna. Lo raro aquí es que por más que habiendo lamparazos no logro captar a nadie. Uy. Uy, eso. ¿Sí escuchaste? No manches, el lamento. Escuchando que algo se mueve acá de este lado. Híjole, es que sí se siente extraño, muy, muy extraño, muy bonita la luna, pero sí nos estamos poniendo un poquito medio nerviosos. De hecho, ahorita que dejamos de hablar un poquito ya. No la estamos jugando, pero con todo, ¿sabes? Sí, bastante. Entonces, esto es lo bonito de este tipo de cosas, que entre más se la juega uno, la adrenalina le da uno para más. Exactamente, Pepe Chuy. Salió la luna. Pues amigos, esta casa sí se ve un poquito extraña y ahorita pues preferí mejor quitar la lámpara porque los perros, Pepe Chuy, se siguen. Siguen alterando. Alterando. Y es que ya se oyen más cerca los perros.
Oigan, oigan. ¿Se escucha? Sí, sí, ¿De verdad que sí se escucha? Sí. Abajo, Pepe Chuy. Hay que tener cuidado. Mira, ahí se ven como flamitas azules. Voy a... ¿Será fuego fatuo? No, ¿verdad? No creo, no. Mira, ya le acerqué. Oye, ¿qué? Mira, es fuego azul. Se me pierde, pero aún está ahí. ¿Qué será eso? Pero mira, yo a veces entiendo que dentro de, pues, la minería sabemos que, por ejemplo, los minerales y todo puede prender, pero de la nada. Ah, caray, mira, ya no está ahí. Ah, caray. Pues quién sabe, amigos, pero no, sí, pues se ve eso medio raro. Es que la verdad no sabemos ni dónde andamos. Prácticamente no. Este es un lugar al que nos estamos aventurando, que no sabemos. Venimos por una... Ahora sí, por lo de las brujas, sin ver. Pues eso sí estuvo extraño, ¿eh? Esa flamita de, ahora, de luz. Esa flama contémplalo con la salida de la luna y los lamentos que se escucharon. Sí, es algo extraño, está medio, muy, muy extraño. Está medio raro, la verdad. O sea, son unos acontecimientos que si los juntas todos, no le encuentro una explicación. Y luego ya viste que ahí hay otra casa. Personas aquí viviendo. Sí está algo inquietante, ¿eh? Mira, ya, algo se movió ahí al fondo. Algo se movió. Ahí entre los troncos, algo se movió. Yo vi una sombra. Empezamos a explorar toda la bajada. Yo no vi ningún ser humano cruzar sobre el sendero. Exactamente, Pepe Chulo. O sea, ¿quién quiso venirse aquí al cerro? Hay que tener cuidado, Isra.
escuchaste? Hijo de su madre, fue bien fuerte. Ese lamento estuvo fuerte, Pepe Chuy. Se están empezando a escuchar con más frecuencia a partir de que salió la luna, no sé si lo has notado. Y también lo que me fijé es que los perros como que se calmaron. Cuidado. Acá en otra casa, mira. Pero creo que se está cerca de los perros. No, no son perros. No, no son los perros. Yo escucho hoy. De este lado. Lo escucho como si alguien nos estuviera atrás, rondándonos. Así como que muy... Su madre me saca ahorita con esto. Como que muy sigilosamente andan así, rondándola. ¿Que hay otra chocita o qué es esto? Pues sí, ¿verdad? Esto es lo que nos estamos encontrando en medio de la nada, en pleno cerro. De construcción. No tienen material para construcción. ¿Por dónde bajamos? ¿Por acá abajo? No. Aquí hay un caminito. Ay, pues por ahí mero. Uy, uy. Hay alguien anda aquí atrás, ¿no? Como que se escuchó, ¿verdad? Caerá por este lugar, es que ahí está más alto el brinco que vas a dar, por aquí está mejor. Escuchan pasos. Escucha. Joder. ¿Quién anda aquí atrás de nosotros? Güey. No manches. Alguien nos está cuidando, pero no logro verlo. Y no podemos prender más luz, ¿no? Porque los perros luego empiezan a alborotarse. Pues sí está. ¿Sí escuchas? Algo raro todo esto. No hay nada. No hay nada. Wow. A mí lo que me llamó... Uy, güey. ¿Sabes? Las lámparas ya se están... Bueno, se está bajando esta. Vamos, pues hay que cuidarlas porque todavía nos queda buen tramo para salir. Estoy muy confundido, ¿eh? Yo creo que... O sea, pues todo esto por lógica tiene dueño, porque ya ves que ahorita estaban ahí los bultos de cemento. Sí. Pero... ¿cómo llegan hasta acá? Es la pregunta del millón. Del millón, ¿cómo puede llegar esta gente hasta acá? Mira, ahí tienen como un tanque de agua. Ahorita le voy a alumbrar con otra lámpara, miren. Tanque de agua, Pepe Chuy.
Y aquí también, esto yo me imagino que va a ser como dice Pepe Chuy para acaparar el agua. Yo creo que por eso está esa. ¿Cómo se le llama? No es como si fuera una bolsa gigantesca de hule. No sé, es que prácticamente, bueno, lo utiliza, es como un tipo de represa que forman para captar el agua de la lluvia y aprovecharla más que nada, pues, este son, yo creo que para su misma construcción, porque para ganado o siembra yo no veo nada. No, y no se ve Y que haya. de hecho, eso es a mí lo que me está inquietando bastante, porque la verdad, desde hace rato que vengo escuchando pisadas, se oyen pisadas de personas, de ganado. Y no logro ver ni siquiera un borrego. Nada. Pues vamos a empezar a buscar. Ah, caray. ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? En el árbol del fondo se vio una sombra. Aumentamos la verde a ver si captamos algo. A ver si alcanza a captar, ¿verdad? A ver, vente, vamos para acá. ¿Crees que por este lado hay alguna subida que sea menos complicada que por allá? Tal vez sí, pero sabes que nos va a sacar una vueltezota. Sí, ¿verdad? Sí, nos va a sacar una vuelta bastante grande, porque mira, bajamos de allá a aquel lado. Más o menos son como unos 50 metros. Y esta curva nos va. Siento que nos va a aventar bastante lejos. O sea, ¿por dónde entran? ¿Por aquí? Por aquel lado, ¿no? Porque de este lado, si te fijas, donde está la piedra grande enseguida. Está como bloqueado el paso. Entonces vámonos. Vámonos por aquí, a ver. Esto de andar en el cerro en la madrugada está cañón. No, mira, no creo que bajen por aquí porque. Y es lo que te comentaba, mira, aquí está así como bloqueado el camino. Aquí un carro normal no te pasa. Solamente que bajen el jeep o algo. Motos. Un juguetito, esos que son todo terreno. Amigos, pues estamos buscando esta casa. Está cerrada. Obviamente, pues no íbamos a entrar por cuestiones de que tiene pues dueño. Y bueno, Sí, pues todas las fincas tienen un dueño, ¿no? Quien las construye. prácticamente, y más que nada Por por respeto. respeto y prácticamente no se vaya a malinterpretar. Exactamente, entonces pues mejor no entramos. Y pues mejor nos vamos a. Ay, güey, que ya, ¿eh? Te digo que hay unas cosas. ¿Por aquí podemos subir? Pues de hecho por aquí bajamos. Ah, ok. Sí, va por aquí. Por aquí, ¿verdad? Sí. Entonces nos vamos a ir ya por aquí. Como que esa es una subidita, ¿no? ¿Sí crees que sea una subida? Sí, parece que sí, y no lo vimos cuando veníamos bajando, ¿eh? Aguas. Un cuidado con las ramas. Muchas ramillas. Más bien siento que esto los va a llevar hasta arriba, ¿no? Ojalá, porque esa bajadita que nos aventamos
Sí, estuvo media pesada, ojalá ya está así, ¿no? Yo creo que sí, mira. No, y la verdad, qué, ahora sí que qué buen reconocimiento de terreno tienes ya tú en los pies. Porque estar con el estabilizador, lámpara, ir narrando y Sí. bajar por donde bajaste. No, no es Créeme que no fácil. cualquiera se lo avienta, ¿eh? No es fácil, fíjate que ya la costumbre, pues ya hace que todo esto sea un poquito menos complicado, pero no te creas, a veces aún así sí le batalla uno un poquito. Creo que sí, Pepe Chuy Sí, ¿verdad? Sí. nos sacó al caminito de aquí arriba sin ningún problema, mira. Pues estuvo bastante bien, ¿eh? De hecho, se me hizo mejor ahorita de regreso que ahorita que bajamos. Ah, Con mira, pues cuidado, a podemos ver ir si por acá quieres, todo derecho. déjame. Ahí estamos. Cuidado, Ya lo cuidado, que venías amigo. diciendo. Pero ya. Se activaron los radios. ¿Pero por qué? Mucho mineral. Mucho, mucho mineral. Mira, quiero pensar que este camino, Pepe Chuy, es el que baja en el camino de aquí, a un lado, a Es la el que derecha, lleva directo hacia las hacia casillas, la zona ¿verdad? donde estábamos. Sí, cierto. Ay, no, fíjate que se estaba escuchando abajo fue lo que me dejó un poquito Es que se escuchó, inquieto, ¿eh? la verdad, se oía bien cañón todo lo que estaba escuchando. Pasos alrededor de nosotros, como si anduviera ganado, lamentos. Pero si te fijas, todo eso se empezó a activar a raíz de que salió la luna. Exactamente, Sí sí se fue. escuchaban cuando íbamos bajando, pero eran como más aleatorios. Después más y más. A ver si en el video lo alcanzan a captar ustedes. Miró pues esa flamita que se miraba a lo lejos como si y fueran llamas. Pues sí, la verdad, sí se miraba algo raro. Ya caminamos un buen. ¿Te acuerdas por dónde subimos? ¿Fue por aquí? Más adelante, ¿verdad? Creo que se fue más adelante. Permíteme, creo que por aquí Tenemos el 50% todavía de batería. voy. Ay, cabrón. Minuto 43, ¿Qué fue? 30. ¿Qué? Fue donde se escuchó. ¿Qué demonios Más fue o menos eso? minuto 43, 30. Uy. Hasta parece que nos están despidiendo. Bien extraños, Pepe Chuy. Bastante. Por aquí, ¿verdad? Déjame te digo por dónde fue. Creo que sí. Sí, No. porque ahí se miran como las escalerillas. Creo que sí. Sí, fue por aquí. Sí, porque tú pensabas bajar por el otro lado y yo no, por este otro. Sí, es por aquí. Esos perros.
Se escucha raro, ¿no? Es cierto lo que dice Papá Chuy. Se escucha como si alguien viniera atrás de nosotros. Es que desde que bajamos en el camino de atrás, desde ahí fue donde yo empecé a notar bastante así como si alguien estuviera atrás de nosotros, atasito. Luego escuché perfectamente que alguien me habló aquí al hombro cuando dije, oye, hablaron. Ojalá lo haya podido captar el video, la cámara. Uy. ¿Escuchaste? Y son lamentos que vienen de lo lejos. Está fuerte aquí. Bueno. Apaga la luz, güey. Apaga la luz. Escuchen, amigo. La tuya. Escuchen. Sí. ¿Qué onda, Isra? Esto se está poniendo bastante fuerte. ¿Qué horas son? ¿Tres? Yo creo que ya rebasamos de la una, ¿no? No, son las 12. 12.24. 12.24, amigo. 12.24. Pero se está poniendo bastante fuerte esto. Ese lamento estuvo fuertísimo, ¿eh? Ahora, fíjate, horrible, güey. La temperatura sigue bajando así, mira. En cuestión de 10, 5 minutos. Acá abajo no se sentía mucho, mucho helado. La parte del fondo fue donde se sentía una atmósfera helada. Y hoy, otra vez. Y ya de aquí ya no nos movimos. Hoy, por acá. Escucha, ahora es acá al fondo. Uy, una risa, ¿eh? Allá atrás. Sí. Una risa. Sí, están riendo. Se están burlando. Es que nos están dando cuenta que ya nos vamos. Y como que quieren atraernos otra vez, ¿no? Bueno, o nos quieren atraer. O simplemente pues están burlando de que no podemos encontrarlas. Uy. Pero ah, ya sería mucho riesgo bajar nuevamente. No, yo creo que ya no. Bueno, pues yo creo que aquí ya vamos a despedirnos, amigos. Yo aquí creo que sí. Cerramos el video. Esperamos que les guste. Y bueno, no dejen de agregarse al canal de León Paranormal. Aquí abajito vamos a dejar la descripción para que se unan a todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como León Paranormal Cuentos y Leyendas. También, uy, bueno, y ahora sí nos despedimos, está, amigos. Está poniéndose bueno esto. Se está poniendo bueno, pero ya no es muy seguro estar. No, aquí. Yo creo que ya no. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe Chuy. Muchas, esperamos gracias, verte ya más seguido con nosotros. Claro que sí, mira, ya como te digo, mal, con un pie también mal, pero aquí andamos. Ya, la calentura y aquí vamos a andar más seguido ya. Claro que sí, Pepe Chuy. Y bueno, pues este video se hizo grabado porque no teníamos señal aquí, pero esperamos lo disfruten. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su apoyo para este video, la verdad. Claro que sí, Pepe Chuy, esto va a estar muy interesante, ojalá lo alcancen o lo puedan ver o lo hayan acabado de ver todo. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video y recuerda que nosotros somos León Paranormal. Buenas noches, gracias, Pepe Chuy, hasta la próxima.